Él es Eduardo Cruz Rosales. Tiene 26 años de edad. Su padecimiento no ha sido causa que impida su felicidad, ya que ésta se refleja en esa mirada inocente, capaz de entusiasmar a cualquiera. Hace unos días, un descuido fue la causa de desesperación de su madre y hermana. Lalo salió de su casa, la cual se encuentra ubicada en la calle Mariano Matamoros de la colonia Gabino González. Sin destino alguno, vagó durante 48 horas por las calles. Medios locales alertaron a la ciudadanía para dar con su paradero. Organismos municipales atendieron el llamado y el pasado viernes, Eduardo, mejor conocido como Alín, fue localizado en la ciudad vecina de Chicontepec. El DIF municipal de aquella ciudad lo resguardó durante unas horas para acabar con el martirio de desesperación que aquejaba a sus familiares. En esas circunstancias fue como conocimos la vida de Lalo. Aunque para él era una más de sus travesuras, su madre, una mujer ya cansada, detalló que fue un tormento el extravío de su hijo. Eduardo ha llevado una vida bajo el cuidado de su madre, en circunstancias de necesidades constantes. Tal parece que la vida le azota en repetidas ocasiones. Así lo detalló su hermana de nombre Irma Hernández Rosales, quien agregó que mantener los cuidados de Lalo no ha sido tarea fácil para su madre, quien durante todo el tiempo ha trabajado de la manera más humilde con la finalidad de sacarlo adelante. Él se llama Eduardo Rosales, Cruz Rosales, y se nos perdió, pues ahora sí que pues él estaba con nosotros, pero pues nomás de repente se salió y ya no regresó. Y ahora resulta que pues ahora sí que fue a aparecer hasta Chicón y no sabemos nosotros ni cómo fue a llegar hasta allá. ¿Esta es la primera ocasión que el muchacho se sale de la casa? Sí, sí, es la primera vez que él se va, ahora sí que, pues, por largos días, o a mí no sé, que pues, no llegó. ¿Cómo fueron ustedes dados de aviso que el joven estaba en la ciudad vecina de Chicontepec? Lo que pasa es que nosotros dimos pues ahora sí que no sé si se puede decir parte a lo que es al DIF, y pues ahora sí que allí pues por medio de ellos también nos vimos pues ahora sí que buscándolo y por la medio del radio también, y ahora pues ahora sí que y por medio de la televisión de Canal 6. Y pues nos enteramos que él aparecía hasta allá. Y pues ahora sí que pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que está otra vez de nuevo aquí con nosotros. ¿Cuántos días estuvo desaparecido? Casi 2 días. ¿Dos días? 2 días. ¿Cuántos años tiene Lalo? Él tiene 26 años. 26 años sí, de edad, sí, está bajo el resguardo de ustedes, de la familia. ¿Cuántos integrantes son en esta vivienda, señora? Pues en esta vivienda ahorita, pues nada más son 3 los que están aquí. Ajá. ¿Su mamá? La es mamá de su mamá, es mi mamá, que es mamá de él, y el señor que vive con ella también, con mi mamá. Ellos son los que se encargan de los cuidados de este muchacho. Pero ahora sí que cuando se escapó, pues ahora sí que no estaba él, estábamos nomás nosotros. Estaba yo, mi mamá y yo. Y pues ahora sí que nos sentíamos, más que nada, nos sentíamos responsables nosotros como familiares de él, porque pues ahora sí que nada más éramos los únicos que estábamos aquí. Cotidianamente, ¿cómo es la vida de Lalo aquí en esta casa? Pues pues ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Pues tranquila. Pues ha estado él aquí. Pues sí, está aquí. A veces se nos pone rebelde, pero pues, siempre ha estado aquí. También él se encuentra... Ha sido muy difícil de llevarlo. Sí, de llevarlo, de educarlo, porque pues ahora sí que pues, uno no cuenta con los recursos también. Y
Y ahorita pues así como está también él, pues ahora sí que no contamos con esos recursos. Durante el paso del tiempo, la familia ha sufrido diversas afectaciones. Cabe destacar que durante la inundación del año pasado, la fuerza de la corriente derrumbó una parte de lo que es su vivienda, quedando reducida en un espacio de 4x4, donde hoy habitan 3 personas. 2 colchones y un ropero es todo lo que se encuentra en el interior. Desde hace 7 años o más, no cuentan con energía eléctrica. Es una necesidad que para ellos es un lujo, imposible de obtener por falta de recursos. Ese cuartito que estaba ahí, pues era parte de la casa. Sí, era parte de la casa. De hecho, allí estaba una cama y ahí estaba ahí la televisión y todo eso. Y pues ahora sí que cuando se metió el agua, pues todo se cayó y todo se lo llevó. No, o sea, que no dejó nada. No, ya ve que usted se da cuenta que pues, no hay nada. Es en un solo cuarto lo que estamos viendo porque el otro se derrumbó. ¿Sí? Aquí tiene su cama, su cocinita, apretados quizá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No cuentan con servicio de electricidad? No, nada, no nada. De esa de la luz no tenemos nada hasta ahorita. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace como 7, 8 años de que estamos así sin luz. Pero nosotros más que nada pues que quisiéramos que si nos pudieran ayudar ahora sí para pues para lo que es una vivienda más que nada. Pobreza extrema, así es catalogada su estilo de vida. Ejemplo claro dentro del municipio. Y hasta la fecha, para ellos no existe programa de gobierno que facilite un poco las circunstancias. ¿Cuentan ustedes con algún apoyo del gobierno federal, tal como es el de oportunidades? No, no, hasta ahorita no. ¿Han sido censados alguna vez para ver si ustedes entran en este rubro? No. De hecho, yo fui cuando estaba lo que es las oficinas aquí en la Garisudieta. Pero nomás me anotaron así y me dijeron, ahí después les aviso. Y jamás y nunca, los demás los que se anotaron junto conmigo, a ellos sí les llegó y a mí no me avisaron nada. ¿Y realmente lo necesitan ustedes? Realmente ¿no? Sí, yo lo hago no por mí, sino que yo lo hago por mi hermanito, de que pues ahora sí que él, que porque supuestamente yo no tengo hijos, que necesitan ahí que personas que tengan hijos en la escuela y como ahorita que está el programa ese que dicen de los seguros de vida para madres solteras y los que tengan esposos y hijos de recién nacidos, pues yo ahorita es lo que quisiera yo ver si es que nos pueden apoyar en eso también.